¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien ahí? Buenas. ¿En qué le puedo ayudar, señorita? Soy Jimena Elizondo, soy la dueña de esta propiedad. Y quiero saber quién vive aquí. Ah, usted es la dueña del terreno. Sí. Yo soy, junto con mi esposo, Oscar Reyes. A don Oscar sí lo conozco. Qué persona tan encantadora, tan bondadoso, tan generoso. Él nos deja vivir en esta casa a cambio de cuidarle el terreno. Pero supongo que usted eso ya lo sabía. Algo me había comentado, pero quería corroborarlo. Ay, señora Reyes, yo de mil amores la dejaría pasar, pero es tan temprano y no he hecho la limpieza. Me da pena que me vea el desorden. No, no se preocupe, no voy a pasar. Solamente quiero saber quiénes viven aquí. Usted vive con su esposo, ¿cierto? Sí, con mi esposo. ¿Y tienen un niño? Sí, tenemos un niño. Uno nada más. ¿Lo puedo ver? ¿Al niño? ¿Por qué? Solo pregunto, ¿lo puedo ver? Difícil, porque el niño salió temprano para la escuela con el papá y vuelve hasta por la tarde. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? No, no, señora, gracias. Un placer conocerla, señora Reyes. Vuelva cuando quiera. ¡Bruta! ¿Tú eres bruta hasta el tuétano, no? Si yo no llego a tiempo para detenerte, en este momento serías una asesina. Y eso nos hundiría a las dos para siempre. Y bueno, ya, no me trates así. Te trato como te mereces, bestiecita.
Siempre guiada por tus instintos y por tus odios. No me pude contener a tenerla tan cerca. ¿No sabes lo que significa para mí tener a mi peor enemiga ahí un pasito y no poder destrozarla? No puedo. ¿Quién es ese hombre? Pero no sé sentir mujer.